I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. El podcast favorito del resultado de 3.14 por 2. del Pipi. Claro, muy claro bien, obvio. Bien. hay que empezar así, hay que empezar así. Claro, obvio. Mira, esta invitación. ¿Sabes que va a 3,1416. O sea, no, bueno, muchísimos números infinitos, pero 3,14 es como que lo que uno reconoce. Es que dijiste por, 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 por dos. vaina. Ok, ok. Me costó, ver, me costó me, No sé si, me, si la gente lo agarró ahí. <laughs> yo me sabía, yo me sabía 3,1416 y me sabía un par de números más. Ok, qué útil. Porque era, sí. Claro pero bueno está bien ¿Cuál sabe qué yo hago, sé, ¿sabes que yo hago el viejo ¿Qué siempre no argentino vas a hacer hoy <laughs> <zeniu> sabe que yo hago siempre el viejo no pero este es eh, la esposa del viejo ¿Así? okay ajá a ver. okay o sea está el viejo por allá ¿no? argentino no 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 es argentino no, seguro sí seguro voy bueno, pues, a tú como comodín de mierda está eh. el viejo está el viejo por allá no sé qué y entonces esta está la señora no ajá y dice ay qué lindo mira José Gregorio y te enseña el teléfono. ¿sí? Claro. O sea, una cosa que me encanta a los viejos es el teléfono. Qué sí. huele a José Gregorio, ¿no? Que ya está. Lo beatificaron, ¿no? Mira esto. Que te... es santo. Un aplauso para. Tú te pareces full a José Gregorio ahorita, te lo claro. juro. Y atropellado también. Y atro... También, escuchen cuidado. Pero sabes que el, el... tú agarras dice el teléfono. que José Gregorio sería así en el 2021. Hipster. Igualito a Nancy. Full. Ven. Yo creo que José Gregorio José Gregorio Hernández tuviera un buen TikTok. Y haría así, Fontey para <laughs> bueno, ponte ponte sin, 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 sin obstáculos en el medio para que la gente te agarre y te ponga el sombrerito. O sea, ponte aquí en una cámara, ahí, saca. Aquí Tú dices que él área haría Siento que me gusta demasiado. No haría así así tipo. <laughs> Tú estás dura sin ir allí. Y con el sombrero así. Claro. <laughs> ah, no. Tú dices que él es culado Un lado José Gregorio. <laughs> Mira, mira, Se le apareció José okay. Gregorio Leo se mierda, le apareció. Mira, se apareció. Claro. José Gregorio Nancy. Que no te atropellen otra vez, porfa. Ten cuidado, ten cuidado. Este. Tú, tú les agarras a tus papás así el teléfono a los abuelos si tienen iPhone. Uh -huh. Y les empiezas a cerrar las, las aplicaciones así como uno hace. No terminas nunca. Nunca. Claro, todavía que, todavía, porque por nunca. Lo han ellos hecho. no saben hacer eso. Nunca que lo han hecho desde que, desde que estrenaron desde, el teléfono. Claro. Desde que heredaron el teléfono porque ellos nunca el teléfono. Abuelo no, el no teléfono compra iPhone. iPhone. Abuelo ah, no compra no iPhone. iPhone. Claro. Abuelo hereda iPhone. Eso sí es una no, realidad. No. Abuelo tiene el iPhone 4 que a ti claro. se, claro. se te dañó o te, o te dio la idea y sigue usando hace como 10 años. ¿Y sabes qué te sorprende? Que funciona burdo claro. de bien. ¿Sabes? Que le sirve. ¿Sabes? tipo el carajo no se le ha jodido nunca. Miren. Tú has ido a una... A una, a una Apple a comprar... ¿Has visto un viejo? un nunca, anciano. Nunca, nunca, Y quedó nunca, nunca. en un iPhone 12, nunca, por favor. Nunca, nada, Pro Max. Cada no? más mentira. Vale, lo tengo que hacerlo. tengo que hacerlo. No, no, no. <laughs> Mira, mija. <laughs> yo tengo el 10, pero lo quiero cambiar por uno más nuevo. <laughs> Y yo vi que Tim Cook ya habló. No, no, claro, nunca no, diría este, Tim Cook? Porque este viejo claro, está demasiado claro. online. Este Jamás viejo está demasiado diría online. Tim Cook. Claro, bueno. Este viejo cree que Steve Jobs todavía está vivo Aquí <laughs> yo puedo ver el YouTube. Eso es lo que preguntaría. No, pero es que el que llega al Pro Max es porque sabe. Es un viejo de 90 años que de verdad está, claro. tiene la iOS. Cuidado, eso es lo que yo decir, claro. 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 no, no era hasta peludo. Viejo iOS, existen. No, por Sí, sí, sí. Mire, estamos empezando el mes. Este es un tremendo momento para que no sea el mismo este digamos que El Último episodio de la era cansancio. De ¿La, este es la Es el último episodio de la era cansancio porque ya estamos grabando lo que termina. Sí, hoy es que 2 de mayo, ¿no? Hoy es ya sí. Hoy es 2 de mayo. Creo que sí. Este. Y Ayer ya, feliz día a los trabajadores. <laughs> y ya a partir de mañana nos reintegramos al 100%, de hecho no hemos visto todavía aparte del personal de escuela de nada no, O sea, no. no hemos estado al 100% todavía porque bueno, llegamos ah. aquí en la semana, estamos todos cansados, todavía estamos todos locos una eh, Ha sido una semana difícil Ha sido una semana difícil, pero ya a partir de mañana vamos a comenzar a grabar lo que sería eh, parte de lo nuevo que queremos. Sí, sí, Mayo, sorprendente. Entonces, si se meten en Patreon, ¿verdad? Eh, que por 5 eh, dólares a, tienen acceso a todo el contenido que hemos hecho ahí. Hay, hay ciento y pico de horas de ¿Sabes contenido. Exacto. En en este y si lo hacen, me, me van a poner contento Claro, no, ahorita. Ahorita vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Miren, estos días estás escuchando el podcast de Mark Maron. Sí. Que a mí me gusta mucho. Buena referencia. Eh. Porque Entrevista es un podcast donde entrevista siempre como a celebridades, o sea, no es un podcast del solo, siempre tiene un invitado muy importante. Te puedo interrumpir y... rápido. Sí, claro. Lo escuchaste Como el siempre. de Brad Pitt con Leonardo DiCaprio. Arrechísimo. rechísimo. Se sentó Mark Maron. Que Fue en el, en el backstage de Once Upon a Time en Hollywood. Más contexto. Mark Maron es un comediante. No. no, creo que fue de los Oscars. No, pero todo. fue con Once Upon a Time en Hollywood. Sí. Ah, claro. o sobre esa, es esa era la época. Sí. Pero eh, fue, creo que fue en una... Pero Mark Maron es un comediante que era alcohólico rehabilitado. Y él graba su podcast en el garaje de su casa. Y en ese garaje ha estado que sí Obama. Y ha estado que sí un montón de gente. Hace poco se le murió su novia. Su novia se me Mark Maron, sí, su esposa. Hace ah, poco, sí, su... No, no era su esposa. Pero era su novia de toda la vida. Y. ¿Y sí, debo, de... que... debo decir que me cae muy bien. La Mar, gente regenerada de, 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 de adicciones es muy interesante. Tiene siempre. buen Instagram. Es sí, muy interesante. Es muy general, interesante. Sí. Este, ajá, y lo que iba a decir es que la gente siempre se queja de que uno, uno promociona Patreon y todo eso. Bueno, ya eso ha bajado un poco. Pero Mark Maron hace. Como 30 13 minutos de. de <coughs> mínimo. O sea, sí, como, sí. como 20, 25 minutos de publicidad. Sí, es El, una antes, locura. antes de las entrevistas, que son muy interesantes. Eh, de hecho, yo tengo mi list... Yo, yo hago como una lista de podcasts que voy a escuchar de, en Spotify. Va pues a hacer algo que a ella. es mejor que yo Joe Rogan. Sí, pero por supuesto. Sí, por, supuesto. Por, por Pero por si hay cosas que... distintas. Pero Mark Maron, por ejemplo, entrevistó ahorita Robert Smigel. Okay. que era el de ustedes se acuerdan de triumph el perro claro. eso es muy de los 2000 salió también en, en eh, estaba no también con es. triumph el perrito ese que era como un rottweiler muñequito así Insult que... dog. Ajá. el perro que tiene un lazo así y un, y un tabaco, tabaco y habla así que... y te dice unas ah, cochinadas eso era un sketch de conan okay. Ajá, triumph de el... Insult dog era un personaje sketch de conan que era un perro que salía a la calle este y, y hablaba con la gente o con celebridades y siempre tenía... Era, era un perro muy incorrecto. Entonces okay. decía unas vainas muy cabillas. Muy cómicas. Y estaba muy bien escrito, honestamente. Y de hecho estuvo en Howard Stern también. Eh, está haciendo como un... Algo debe, algo debe estar promocionando. Porque está haciendo como que el... Todo libro el ciclo. Algo, sí. Yo recomendé... Bueno, en Patreon tenemos los martes de contenido eh, extra. Además del episodio exclusivo. Y una de las cosas que lanzamos... Uno de estos martes es... Un, una imagen un, o oh, sí. Un post de recomendaciones. Sí, que es lo que donde cada uno del equipo... Que, de hecho, deberíamos comenzar a meter a, a... A todo el mundo. A Daniel, a Poli, a Majo, que recomienden cosas que a ellos les gustan. Siempre se la pasan viendo vainas cool. Sí. Y... Algunos, pues. Bueno. Y... Oye, pero ahí Majo a poner que si vos veis... Claro. veis en Y estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. Bien. Yo no sí, lo sí, vi. Yo lo vi. Les mandamos un saludo a los no maracuchos. No lo mío, no no lo a los maracuchos, claro. Este... <laughs> Y recomendé, voy a, hacer, voy, a, voy a sacar un poquito de ese contenido y lo voy a hacer público. Recomendé un, un episodio de What the de Mark Maron uh -huh. con el vocalista de System of a Down porque explica lo del genocidio armenio, uh -huh. que está bastante interesante porque que si... el Biden reconoció por primera vez, o el gobierno de, re, de Estados Unidos reconoció uh -huh. por primera vez que el genocidio armenio ocurrió. Si les interesa ese tema, si les interesa la vida de ser Kian, pueden ver ese episodio porque está muy, muy interesante. Creo que no sé, a lo mejor alguien que me corrija en los comentarios, pero todos los apellidos que terminan en Ian son armenios. Sí. Las Kardashian son armenias. Ah, estoy buscando. Eso? No, fuera de paja, en serio. O sea, es un pequeño dato aquí, un pequeño gatico, pues. Regresaron los gaticos. Pues. Claro. Claro. Pero bueno, eh, yo creo que tengo que hablar del de, eh, elefante. ¿Cómo se llama? El elefanta en el cuarto exacto en mi Twitter hace unos días publiqué eh, pues una pequeña experiencia que yo viví cuando era niño eh, la verdad es que recibido bastante apoyo de la gente eh, lo hice en gran parte porque sé que hay mucha gente que pasa por algo similar y pues los eh, sepan que no están solos y les mando mi cariño y etcétera eh, ahora mucha gente te escribió no sí claro ese, ese, tienes ese celular explotado claro, hoy sin duda ya han pasado pero, más de pero horas, hay muchas cosas que pues. me han dado risa la escuela de nada es para risa Claro. Eh, muchas cosas que me dan risa. Cuando yo puse este comunicado, donde, yo, donde pueden ir a mi Twitter a buscarlo, no lo puse en Instagram, eh, en donde yo narraba mi experiencia de abuso siendo un niño, alguien hizo quote tweet y puso: Eso explica muchas cosas. <laughs> <laughs> ¿Sabes que Yo... Hay, mira, hay gente yo, que yo... Tiene mucho conflicto. Hay gente que... que y le invito a que, a que entiendan que eso es parte de, también del trabajo que... Primero, me pareció demasiado recho que lo hicieras. ¿sí? Demasiado recho, pero antes que... Ajá. Antes que te digas con tu idea que sí. viene muy de, de lo que tú dijiste. Si yo hubiese pensado... En, o sea, si a mí me hubiese pasado eso y yo hubiese pensado en publicarlo... Yo hubiese pensado que alguien iba a decir... Ah, claro, Ya entiendo muchas cosas. Claro, claro. claro. Yo hubiese pensado. Pero es eso. tremendo chiste, es, in es increíble. Claro. Incluido tus socios. Ahora, <laughs> este... Es, primero que nada, te, te felicito, me honra sé que seas mi socio y mi amigo. Creo que lo hablamos a, antes de, de, de que, que hicieras eso. A tu movil, padrastro ¿sí? también está, eso está muy cool. Sí, claro, claro. Este, estuvimos hablando de eso, me pareció muy valiente, muy arrecho lo que hiciste. Cabillísima, por cierto, que cagada que pasaste por eso, pero. También creo que la, la conclusión a la que llegaste, que estuvo muy interesante, que de repente no se lee tanto porque no todo el mundo va para allá, uh -huh. es que te sientes bien. Sí. Que, que, que estás. De hecho, es de lo más importante. Claro. Eh, eh, es como lo, lo, lo que uno con una pinza saca de todo eso. Uh -huh. Hay gente que me ha escrito, tipo, oye, cuentas conmigo para lo que sea y no sé qué. Yo lo aprecio mucho, pero le, siempre les digo, como que no, amigo, estoy tan. Esto...". O sea, creo que el hecho de que yo haya verbalizado eso es que estoy mejor que nunca si es, no... es, es, es que precisamente esa es la premisa de, de, detrás de todo lo que escribiste me imagino o sea sí, que, sí, que sí. es como que ya estoy bien y sí. ya lo puedo hablar ya y, lo que, puedo decir. y que es muy y que es full importante que, que hayas hecho esa pequeña ese pequeño inciso porque uh, muchas personas que también han tenido la valentía de compartir de repente su, su episodio capaz que no lo han hecho ¿viste? estoy inundado de gente compartiendo bueno, su sea, experiencia bueno, pero pero es otra otra mucha gente sabe nuestra 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 conexión nuestra hermandad y Gallega. poca gente sabe que claro, nosotros somos gallegos, yo señor. Yo soy. Claro. Y no. Por eso, por eso que ponen los condones en la ventana, ¿no? Sí, claro. Para tau, que se seque. Se Un se chiste de, de Gallego. De gallego. Y por eso que pones el teléfono en el piso para que no se caiga la llamada. Eso explica muchas cosas. Eso Explica muchas cosas. ¿Por qué, Paco? ¡Jolines! Mucha gente me escribió a mí que no te conoce y me dijo, coño, gracias a lo que leí de Chris extiéndele mi 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 coño mi reconocimiento <laughs> mi lástima y no. pero, pero pero yo también sufrí de acoso o sea, muchísima gente también abuso, de y abuso, abuso y de vainas y cuando era carajito y gente que tú no conoces y, con, y que no se atrevió a escribirte a ti me escribieron uh -huh. a mí sí sí me pasó igual Richísimo... en realidad lo hice por es eso cool. yo no, no yo no tengo síndrome de protagonista sé que narré mi historia pero no es para que sea sobre mí sino que desde mi posición de un hombre heterosexual de 33 años eh, privilegiado entre comillas como lo quieran llamar eh, que además hace comedia y un tipo de comedia bastante específica sí. pues sepan que uh, pues, a la gente así y, también le pasan ese tipo ese de vainas y eso es importantísimo y... también porque de repente a veces creo que, creo que fue muy poquito pero lo noté un, po un poco en la gente que muy poca gente de repente entiende o, o, puede, o puede hacer puede conectar con el hecho de que tú este, puedas incluso puedes hablarlo Bromear en sobre eso Y bromear o sea, sobre eso evidentemente. en, en ti No sí, en claro, otra persona porque, duda, porque de repente otra persona no se lo duda, toma de esa forma duda, Pero hay gente que hace como que mierda eh, hay, De hecho por ahí hay un clip cómico Donde hablamos como que el día que te jurungó tu tita uh -huh. No sé qué, hecho por nosotros mismos Obviamente nosotros no estábamos al tanto de esa situación Porque uh -huh. esa situación tú no la hiciste a nosotros O sea, compartiste eso con nosotros no hace tanto uh -huh. Pero, pero Tipo Está cool que tú le demuestres, y creo que esa es una de las cosas más valiosas que tiene tu, tu, tu comunicado, que le demuestres a la gente que también se puede vivir en paz. Sí, claro. claro. Y cu cuando, cuando trabajas eso... Hay dos do cuando... formas de vivir con eso. Por ejemplo, yo puse que yo he sido una persona cínica porque pues... lo minimicé por mucho tiempo. Claro. Pero también es esto. Es como el humor... Cuando yo estaba escribiendo eso que escribí, yo le había metido chiste al final. Claro. Y, y te arrepentiste dije, porque dijiste... Dije, no es, no el... No es el lugar este momento lo identifiqué que esta es mi conclusión identifiqué cuando la comedia es un mecanismo de defensa ok y en ese momento en esas circunstancias evidentemente era un mecanismo de defensa porque la, un chiste un remate viene a romper una tensión y evidentemente leer esa experiencia genera tensión claro y dije no ¿sabes qué? ¿Y para, que y para un grupo como nosotros necesita quebrarlo claro. y que lo puse al final es sé que es fuera de carácter para mí contar esto ¿Quién coño madre lo...? Qué peligroso es ser tan cínico. O sea, como que... Eh, uno, uno lo dice porque, porque somos muy cínicos. Nosotros sí. somos exageradamente creo, cínicos. Creo que, también, creo que también le hemos bajado full. Y eso hay gente que... Fanáticas con la Pero no es un cinismo muy sano. Porque dentro de todo... O sea, como que... Eh, uno, uno no se... Uno no se imagina diciendo palabras de reconocimiento, o sea, lo que yo te dije a ti, uh -huh. que lo que yo te escribí a ti, uh -huh. es una vaina que yo no le, yo, o sea, Cris y yo nunca habíamos tenido esa interacción, sí, uh -huh. sí, sí, y es porque somos muy cínicos, sí, pero muy por dentro él sabe que yo soy así y yo sé que él es así, o sea, sí, es sí, como sí. que tal está, cual, tal cual. el cinismo como que también es medio, es trampita, es medio conchitemango, es medio, con chitemango, es medio, sí. medio y jode. está bien, está bien, también son mecanismos de defensa, no, esto es algo que muy po todo el mundo quiere y ojalá pudiéramos y estuviéramos equi estar equipados para eh, Tener, por ejemplo, es, las agallas de hacer algo como lo que hiciste tú. El sí mismo o, se va con, con la vejez. Es que María, yo sí, burda, recho, Con por. la experiencia. <risa> <risa> con la experiencia. Ok. Yo creo que cada vez a medida que vas viviendo más vainas, vas, a, con, vas teniendo más empatía con las cosas. El, el, la razón por la que, y voy a, eh, voy a inferir, ¿no? no sé si es así, lo voy a asumir, pero creo que la razón por la que tú tuviste ese momento donde de lucidez, donde quisiste compartir eso, es porque claramente, y lo dice el comunicado, Tú sentiste que era un buen momento. Sentiste mucha empatía por la gente que estaba hablando. Sí, claro, hay varias cosas. La primera es que la gente estaba. Perdón, tengo un pelín de COVID. La gente estaba diciendo como que. Y medio me etiquetaron y eran como puntas. ¿Sabes cuando te lanzan puntas? Claro. Porque sabes que las redes sociales son un liceo, un colegio. Claro. Lanzando puntas de que. Yo lanzaba puntas con una partecita de una canción así bajo mí. De Messenger. De Messenger de una. Y ahorita se hace también a través de. Estado. Ahorita sabes cómo se hace. Si eres una pimpolla, agarra así y pones... Bueno, porque yo no he visto masculinos haciendo esto. No los he visto, pero tampoco los sigo en Instagram. ¿Sabes qué? Eso es distinto. Tú pones... Eh, se lanzan estas y agarran como un post, como una, un diseñito con unas letras. Uh -huh. Y entonces ponte tú qué dice, yo aprendí que perdonar era lo mejor para yo avanzar. Y lo ponen en los stories. Esa okay. es la nueva punta. O letra de canción. pero hay que tener cuidado eso... con los diseñitos y los mensajes. Mira, pero... pero, pero... Da, no, están bien vistos. No están bien vistos. No, no están bien vistos. Visto. No están bien vistos. No ¿eh? están bien vistos. Este... Ah, pero ya te, te interrumpí. Lo que, tú, lo que tú estás diciendo es, eh, es una realidad. Me están diciendo como que no has dicho nada, no sé qué tal. Dejen de decir... Que la gente no está diciendo nada, nada. Ustedes no saben con qué está pasando en la cabeza cada quien. Y que además... Y, que lo y esa ahí no me da rechera full. Lo que pasa es que no era mi momento de decirlo. Ni... ni y también... O sea, y a pesar de que, <coughs> que sientas rechera, también puedo entender por qué la gente quisiera una Claro, que tuya. quieren que hablen. Exacto. Eso y está bien. Está bien pero lo eso? que digo es... Eh, eh, coño, la gente que está ahí... Cada quien vive con sus propios demonios y su propio infierno. Es una realidad. Exacto. Dentro de cada persona hay varias realidades. Eh, pero sí, sí. Es, es Alzar la voz es para que, bueno, para que la gente diga... Ok... Capaz no estoy solo. Capaz no estoy solo. Capaz lo que me pasó a mí, que fue una gran cagada, que sé que mucha gente me ha escrito. Ahorita los voy a nombrar a, todas, a, todas, a, todos, a todos los que me dieron <laughs> anónimos. Al final va a salir su nombre. Eh, pues coño, para que sepan que, de nuevo, no es que yo sea el protagonista de la vaina, sino que he leído muchas víctimas de lo que ha pasado la última semana en las redes sociales, que es Dantesco, y yo se me generó una empatía muy grande y me envalentoné en contarlo. Exacto. Por muchas razones. Se te sentiste inspirado por estas personas. Es así. Y, y también está, porque y bueno, brutal. tengo un tiempo en, en terapia haciendo vainas que me han ayudado a, a avanzar a dejar esas vainas atrás. Y, que, y creo que y para cerrar el tema ya que, sí. que es bastante denso y bastante personal creo que es arrechísimo el ejemplo de a pesar de que le viste esa mierda... Estás en un muy buen lugar sí, ahorita. Claro. Y que se puede llegar ahí. Sí. ¿Sabes? Que mucha gente también como que... Es, es que y que es, es válido lidiar con ligar con tu rabia. Es muy y inspirador. Todo, y, y, y es muy alentador. Y, y, y esperanzador. Y, y, claro. y estoy seguro que hay mucha gente todavía que dice... Coño, ¿será que, que yo puedo contar mi vaina? Claro. Y, 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 me, ¿Y me, que... me, me va a dar pena. O sea, como o, que... O que... O incluso si, si hay personas que tampoco lo quieren contar... Que también es válido. Uh -huh. Hay personas que, que, que vean el... De repente, con un esfuerzo profesional, que también creo que la terapia jugó un papel importantísimo en esto, en ti, en la decisión que tomaste. Creo que creo que también está súper cool, que, que es lo que más me gusta de este peo: es. Hey, puedes superarlo. Cada quien a su tiempo. Cada quien con la ayuda que necesite, de la manera que sea correcta. Pero puedes tener una vida buena, puedes tener una vida normal. Sí, puedes, no, no es un hueco infinito. No es un hueco no. infinito. Que eso es lo que yo creo que es demasiado valioso lo que tú comunicaste. Eh, y te felicito. Eres claro. un huevo pelado. Y bueno, me, ahora que me, comiencen los chistes. Me lo chiste, mucho orgullo. Que comiencen los chistes. Claro. No, bueno. No, bueno la gente que la gente no es huevona pues la hay gente, gente sabe que son un buenos chistes claro ojo. claro sin duda pero hay gente que tiene tacto para los chistes que está muy cool y hay gente que, creo que la gente eh, supo separar eh, el personaje de, de, de tu personalidad ayer y eso me pareció rechísimo. porque significa si tú le hubieses puesto chiste a ese comunicado el resultado ha sido completamente asqueroso. distinto estoy totalmente de acuerdo pero bueno este de nuevo ya para terminar el tema porque era brevemente eh, refuerzo lo que dije ahí eh, si eres una persona que ha sido víctima o sobreviviente de algo así se sepas que tienes nuestra hablo por los tres sí solidaridad eh, por los cuatro tú te estás haciendo la paja <risa> <risa> nah, <sí. risa> eh, no es el ha momento hablo, hablo por los hablo por todo el equipo de escuela nada eh, que también está conformado por eh, mujeres que también tienen su propia voz y nosotros tratamos de levantársela lo que pasa es que a veces eh, eh, no encontramos la... la... Nosotros, está... nosotros tres empezamos a hablar y se nos va. Se nos va. Se nos va. Se nos nos va. va Viste nos va? que Joe Rogan, por ejemplo, dijo como que, marico, yo no soy médico, yo soy un idiota. Yo empiezo a hablar y me doy cuenta que la cagué. Eso, eso... El, el, bueno, hace poco... Bueno, ese que... insight está importante porque, pero entonces, porque nosotros pero, somos así. Sí, pero ¡Claro! déjame, cerrar, déjame cerrar la idea y vamos para allá porque es del tema. el, el tema principal. Sí, sí, sí. Sepa que tiene nuestra solidaridad a la comunidad escolar, nada del parasistema. Sepan que tienen nuestro cariño infinito. Eh, en, la, en, los, en la descripción vamos a dejar algunas organizaciones que ayudan a gente. Sí. Y el link de Patreon para que tú eches el cuento bien. El link los detalles? de Patreon para que yo echar el cuento claro. bien. <risa> <risa> yo tenía unas ganas de ponerlo en el, en el tweet de abajo y como que gracias por su apoyo. No sé qué este es el link de Patreon para que se <laughs> ...para que se metan. Y, y bueno, más nada que eso, pues yo no, de nuevo lo hice porque sé que puedo, después de un largo pensar, impulsar a otras voces, a otra gente y ayudar a la gente. Yo soy una persona que me gusta ayudar. Entonces. Eh, y que te hizo bien a ti también, ¿Vale, Sin duda. Me ¿vale? Quité, vale me también quité... decir que te... yo me puse poeta ahí, ¿oíste? Sí, lo mejor me mudó para sentir. Yo me yo puse <laughs> yo me puse poeta y puse atrás eh, <laughs> puse al final de la vaina que que coño que yo me sentía que sentía una carga muy pesada y que cada vez que yo le contaba eso a alguien, que era muy muy, muy poca gente, uh -huh. sentía menos carga y la verdad es que ya me siento como que sí la perdí, perdí Y creo que padre". debes estar muy orgulloso de toda la la, la comunidad que ha amasado a la escuela de nada, la personalidad. ¿Sabes que eso me llamó mucho la, la atención? La, 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 la respuesta a la comunidad, eh, a pesar de que nosotros tenemos gente. Yo creo que los niños ratas han medio madurado un poco, porque han crecido. Bueno, el niño rata del 2018. El niño ratismo nosotros... hay que saberlo usar. Hay gente que merece el niño ratismo. Hay que saber usar. Hay gente es un superpoder. Sí. Es verdad, es verdad. Ser un X-Men es un superpoder. No, la X-Men tiene... de los niños ratas que en la escuela de nada. Es que nosotros, ¿no? No, nosotros no somos niños ratas, nosotros somos idiotas, que es distinto. Y tú, los idiotas atraigan a las claro. ratas, eso es normal. Pero bueno, entonces. Pero los niños ratas eh, de escuela de nada eh, han evolucionado bastante. O sea, sí. se nota mucho y está en bien. la comunidad y está cool. Y eso no lo sabe la gente que no sigue escuela de nada desde un principio. ¿Sabes que me compré esta gorra? Y tiene la marca de la gorra que, que la tiene aquí. Uh -huh. y entonces quiero que la gente la vea, pero entonces tengo que ponérmela así para que la gente vea la marca de la pues gorra. y claro. ¿No te ha pasado eso? ¿No has visto <laughs> nunca a esa gente? que se compra que si sí, un reloj y de repente que sí cómo estás no, no la gente la gente que se tatúa y así que bueno ah, entonces <laughs> pero bueno tema cerrado eh, gracias por su apoyo y a la gente que es, ya x estamos reuniendo bueno ah, entonces este es el tema Joe Rogan empezó a decir que si tú eres joven no te vacunes no con uh -huh. que si si tienes 21 tienes... años y estás sano que no deberías vacunarte la gente es sana el... exacto le cayeron encima porque con argumentos muy válidos la gente le dijo, pero es que ellos tienen que vacunarse no solo por, por una responsabilidad personal, sino coño, con comunidad para que no transmitan a, a la otra gente o no, no transmitan, no, para que no se enfermen y no sé qué. Ta, ta, ta. Y el bicho dijo, ¿saben qué? Tienen razón. Y yo soy un idiota. Cuando yo empiezo a hablar, a veces hablo y después yo me escucho yo, y digo, verga, yo fui un idiota. Y entonces aquí también hay, 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 que hay una... Que coloquialmente hablando se le llama se te va el yoyo. -yo. Se te va el yoyo. -yo. Ok. Entonces claro. así... Y si te fue el yoyo. -yo. Si te fue el yoyo. Sí, ¿Cuál es el yoyo? Yo soy un huevo pelado. Sí. Yo sí. puedo hacer columpio, ¿vale? Te... El columpio. columpio. Yo puedo hacer así, mira. ¿Tipo qué haces? Este pedo, mira. mira. De lo... Quieres que te lo haga con un yo-yo imaginario de Coca-Cola. Porque sabes que los yoyos son de Coca-Cola, sí, ¿no? Sí, sí, los sí. yoyos son material peo pedo siempre. Es obvio, claro. Este es un yoyo -yo de Coca-Cola, mira. <laughs> ¡Qué hola este dicho es un huevo! Me gusta, en verdad, claro. de carajito. ¿No te, me acuerdas te acuerdas el episodio de The Office cuando, cuando este dicho Will Ferrell, hace malabarismo imaginario? <laughs> imaginario. <Claro>. <ríe> <Qué> <ríe> huevo, <ríe> para demostrar que era un huevo o sea, haciendo malabarismo. <laughs> Pero bueno, entonces Joe Rogan hizo eso. Salió el clip en donde él dice que él es un idiota, que no sé qué, que se retracta de cierta forma. Y a mí me puso eso a pensar en la importancia <laughs> de un tema que nosotros vamos a tocar hoy, que tenemos medio pateando hace un rato, y es lo que te dicen los niños ratas. Sobre la importancia de cambiar de opinión. Hay sí. gente terca, hay gente que no sabe. Hay gente terca. La hay gente hay terca. Gente no terca y, y siento que, que cada vez está mejor visto el cambio de opinión. Antes, uh -huh. yo, no bueno, lo en los 2000 o por lo menos cuando comenzó la era de YouTube, entre 2006, 2011, por ahí, que la gente comenzó a. O sea, comenzaron a salir creadores de contenido. Uh -huh. eh, cambiar de opinión era como. Si ¿Sí eres marico? O sea, es como tú... Como que bolas que no defiendes lo que tú dices. Como que, que tú, por tú dijiste algo en el 2006. No vengas en el 2011 a retractarte. Eso tú dijiste no en el 2006 que, que los gays no deberían votar, por ejemplo. Ya. ¿Sabes dónde funciona ya, eso? Ya, o sea, te quedaste con eso. Eso eres. Pero eso eres. Eso quizás funcione en política, por ejemplo. No necesariamente. Quizás funcione en política, a lo mejor. Porque, ¿Qué? por ejemplo, vamos a suponer. Tú eres un político que siempre ha sido antiguerra. Y tú uh -huh. votaste en contra de la guerra, a pesar de que la guerra era popular. Como pasó en Estados Unidos con la guerra de, de, de Irak. Uh -huh. <coughs> y con el tiempo se demuestra que la guerra no tenía propósito. Uh -huh. Tú vas a quedar mejor. Porque tú desde el principio dejaste que, dijiste que la guerra no sé qué. Comparado a un político que de repente apoyó la guerra, la guerra fue una mierda y recapacitó. Que se le aplaude el haber recapacitado. Tú dices que, que, es que, que funciona mucho, por ejemplo, como, como, como invertir en la bolsa. O sea, tú tienes una opinión que si tú mantienes va agarrando valor en el tiempo. Dependiendo de la circunstancia. Que el, tiempo te, el tiempo te da la razón de cierta forma. O no. O no pero, pero de repente ahí sí es como que más aplaudible el hecho de que tuviste la razón desde el principio. Pero fíjate. Solo, esto, que, eso, solo que cambiar de opinión es muy valioso. El ejemplo de la bolsa es bueno porque tú dices: si, si tu opinión está perdiendo mucho valor y la verdad es que no se está comprobando que esa opinión es de mierda, porque hay opiniones de mierda. Eso no hace que la gente sea de mierda, no. significa que de repente tu opinión es una mierda. Mm. ¿Ok? Entonces tu opinión de mierda va perdiendo valor durante el tiempo y tú decides sacar esa, esa opinión mm. para dejar de perder. Eso puede afectarte en tu credibilidad, puede ser en mil vainas. Yo me acuerdo que, que nosotros tuvimos un episodio donde yo fui protagonista de un comentario, o sea, yo de, de, en general yo fui el protagonista de, lo que dije, de, de, de ese episodio porque dije un comentario sobre Patreon. No sé si se acuerdan de eso. Sí, ah, claro, claro, el principio. El principio yo dije este, que tener Patreon era como mendigar, uh -huh. porque me refería a la gente que tenía Patreon <risa> y <risa> no... No ofrecían contenido aparte. no ofrecían apart. contenido aparte. O sea, no, no intercambiaban un bien. Exacto. O sea, tú no me dabas contenido, era, no solo pero pedías apóyame, plata. Era, era como, mira, apóyame. apóyame, dame 10 dólares, dame 5 dólares. Trade offer. ¿Has visto ese meme? En TikTok. Uh -huh. Trade offer. Tal vez yo sí. Yo te doy esto y tú recibes esto. Yo te doy contenido extra. Exacto. Tú recibes. Yo ah. recibo Y dinero. mi, y mi ah. burla era hacia la gente que no ofrecía nada. Que en ese momento habían varios podcasts que hacían uh -huh. eso. Uh -huh. Era, apóyenme. Sin, yo no voy a hacer contenido pero apoyo mira me real ahí porque coño yo tengo que tener plata para hacer mi contenido pero creo que en ese Ojo. momento eh, que, que es la, bueno continúa la idea ahí pero yo siento que no me expliqué bien Mm. Es muy probable que no me haya explicado bien y que había un poquito de maldad también de mi parte sí. donde, donde yo me quería burlar de, de gente. Ah. O sea, si era, lo, era parte... Si porque, o, ojo, porque <coughs> principio de Escuela Nada 2018, Escuela Nada era el Ratico Podcast. No, y, y, y no solamente porque era ratica sino porque se me fue el yoyo. -yo. O sea, se me pasó lo que le que... pasó a Joe Rogan. Que es como yo empecé a hablar, empecé a hablar, empecé a hablar y yo dije, me voy a montar en el tren de la burla. Porque, porque tengo. El porque, de la idea. porque estoy borracho de poder en ese momento. Sin duda. Y, y bueno, me voy a burlar de la gente que hace eso. Esa es pues, una realidad. Es que es muy fácil que se te vaya el yo-yo si tú no tienes todas las cartas, toda la información disponible. 100%. Eso es un clásico. Y por eso hay que. También es culpa de Joe También por eso volvieron mierda a Joe Rogan. Porque en teoría, Joe Rogan tiene acceso. A, a, la, todas a, las a lo mejor cartas. información y él a, y él a, se ha sentado frente a los mejores epi, Exacto. epidemiólogos entonces y, qué pasa cual. en un episodio con Chito Santino gran comediante por cierto me parece rechísimo, tiene un gran podcast también Que sale en la serie Dave que estábamos hablando Ajá. de la serie Dave ahorita él sale entonces eh, donde él dice coño la verdad es que se hizo viral un clip mío además uno no tiene control de esas vainas uno a veces dice una vaina y te vas a dormir y tú bueno, dices bueno verga, y pa en la para hacer un paréntesis explota. aquí de lo que dices o sea cuando yo dije eso eso de cierta forma creó una culebra entre ciertos podcasts y nosotros. Ah, sí. No ciertos podcasts. Imag imaginaria, algunos podcasts. además. Una, una, una medio culebrita sí. imaginaria, y después de ahí, como que empezaron, empezó esa tiradera Ajá, rara, pero así. como también medio joda, y también ya como que pasó a ser sana. Pero fue raro. Fue raro porque todo vino un comentario que no tenía mala intención, pero sí tenía como un picantico y un poco de ignorancia de mi parte uh -huh. y, ma y también mal explicado porque como que me, me faltaba no tenía de como opinión. las herramientas. Como la, para la palabra clave que quizás de repente en muchos casos no es ignorancia sino es falta de información. Es falta de información. Y entonces tú ahí cambias de opinión. Por ejemplo, yo creo que cuando la gente le dice... Una... Al mes siguiente, nosotros en Patreon, Patreon. y decíamos y... no le digan a Leo que tenemos Patreon. No le digan claro, a... pero esa fue la estrategia también en un principio que decidí cuando, cuando como que... Estuvo cool, estuvo cool, honestamente. Tipo, vamos a abrir el Patreon sin que Leo se, se, mm -hmm. se enterara. Mm -hmm. Y esa era una estrategia que, también que diseñamos a raíz de lo que se estaba levantando sí. por ese comentario. Por lo claro menos, mira, el, el, yo creo que hay una, el, hay una. Uno de los temas más eh, difíciles de tocar en general es el aborto, ¿no? O por lo menos así era. Creo que ha ido cambiando la ola. Pero entonces la gente te dice: ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? Y lo que probablemente esa persona se imagine es que yo agarré un bebé de nueve meses y le di tres coñazos y lo tiré para abajo, ¿me entiendes? Claro. Y no es así. No es así. Porque falta... De Mierda, ¿ves? Siempre Ahí está. el pasó? papel. No, cuando dije... No. Bueno. Entonces resulta que quizás en realidad el aborto es de un mes, ¿me entiendes? Que de repente es muy distinto como la gente se lo imagina. Hay muchas cosas Es que, que, es cosas que así. la terquedad siempre viene de la ignorancia. Cuando tú eres terco... La es, terquedad es, es la es, prima es, de la ignorancia. Pues es como... No, no, es como un hijastro. Ah, coño. Porque tú, obviamente, tú eres terco porque no sabes mucho. Mm. Cuando tú tienes la información correcta y las herramientas correctas para manejar un tema... Tú dejas de ser terco porque tú abres las posibilidades de, dentro de ese tema. O sea, también, tú dices, ah, coño, okay, Y también dejas de a un bien. lado la terquedad cuando, te, cuando tú mismo te ubicas en el sitio donde perteneces en la conversación. Hay cosas en las que tú, por ejemplo, sabes mucho más que yo. Entonces, yo puedo tener una opinión al respecto, pero no voy a poner. No, siempre voy a saber que tú tienes una posición mucho más alta bueno, en eso, conocimiento. Es, es, eso pasa mucho en, en la dinámica de escuela de nada fuera de, de, de las cámaras, porque cuando ocurre algo. Donde necesitamos dar un feedback para que ocurra otra cosa, uh -huh. siempre decimos: Mira, Chris él que es el que maneja mejor el tema, habla tú ahí. Exacto. O Ignacio es el que maneja mejor el tema, habla tú mejor acá, y hablen que, con él. Y que hay un reconocimiento de que los otros, sus habilidades son super confiables. Exacto, o sea, tipo, sí. tipo si, si, si hay algo de lo que se tiene que encargar Leo, por ejemplo, Cris y yo decimos plomo. Uh -huh. O sea, algo de lo que lo tiene que, igual y viceversa. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, y cada quien tiene como su área definida bastante claro, definida. Claro, pero es que además yo creo que hay una parte de la profesión y hay una parte en general. Creo que si tú eres una persona que tú crees que tienes la razón siempre, eso es una muestra muy, muy común en este oficio que nosotros tenemos. Uh -huh. Sí. En porque hay mucho ego de por medio. Exacto. Eh, y hay mucha gente así en cualquier trabajo, sin duda. En cualquier trabajo hay alguien que cree que sabe más o que cree que siempre tiene la razón. Eso es una muestra de brutalidad bien importante. Sin duda. ¿Cómo se llama no? el síndrome que tú traes? Que una vez tocamos ese, ¿te acuerdas? El síndrome de la gente que cree saber más de lo que sabe. Una vez lo hablamos, no me acuerdo Coño, el nombre. No me acuerdo el nombre, pero bueno. Déjame verte lo busco. Búscalo por Nacho Redondo. Sí. <risa> 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 una vez que lo hay. Una vez. Entonces, está, ¿sí es, es, es clave, y en el caso de Joe Rogan está cool porque además él hace énfasis. El efecto Donnie Kruger. Donnie -Kruger, Kruger. Claro. Dunning Freddy Kruger. Sí, señor. Claro. El, el, lo que dice Joe Rogan cuando, se, cuando echa para atrás el comentario, con toda la razón, además lo hace bastante. A, a pesar de que él es una figura súper influyente, súper pesada, millonario, está, eh, todo el mundo sabe quién coño es, el carajo se echa para atrás y dice: Hey, ustedes tienen un peo al tomarme a mí en serio. Porque yo, yo de hecho, él tiene a Jamie, que es como su Nancy. ¿Verdad? Donde el Jamie es como que. el... Pues nosotros vamos a hacer eso con Nancy porque, bueno, por razones. Hay que prender obvias. el micrófono, se nos, se nos olvidó. Sí, hay que hacer eso. Hay eso que, es una de las cosas micrófono. que vamos no, a no empezar sé. a hacer la semana que viene sí. la, de la, para sí, que Nancy tenga su. Pero, ¿Sabes cómo es él? Sí, Entonces, sí. Este, él, él dice, por ejemplo, que cada vez que él habla algo, le pregunta. Jamie? Un el microfonito de TikTok de los chiquiticos así? <laughs> no, de lo, de, lo, de lo, los genios, ¿te acuerdas? Los genios del domingo. Los palitos, <laughs> el palito sí. Coño, claro. <laughs> Larguito. Ajá. ¿Y, ¿Y qué pasa con, con Rogan? Que el carajo dice, yo hablo y de repente digo una barbaridad y le pregunto a ¿me ¿está acierto? ¿Estoy hablando huevonadas, ¿Cómo es el peor Y el carajo dice, que era lo que tú decías al principio, tipo, muchachos, yo soy un estúpido profesional. Yo no sé si habría ¿Por qué que preguntarle. Me paran bola? Pero es que eso forma parte, mira, eso forma parte, yo creo que eso tiene que ver mucho con la, la empatía que se logra entre un podcast y el consumidor. Tiene que ver mucho con la naturaleza del ser humano al conversar. O sea, cuando tú hablas en una, en una cocina bebiéndote unos rones con tus amigos, Tú dices puras barbaridades. Sí. O sea, tú, de verdad la cantidad de barbaridades y salvajadas que uno dice es, es increíble. Entonces, nosotros estamos haciendo el reflejo de eso en una mesa con una cámara. Sí. Entonces, la gente piensa que como nosotros tenemos una cámara y un foco y unas luces prendidas... ¿Tú te sientes responsable de, de lo que tú dices aquí? Eso es un gran tema. Yo me siento responsable. Sin duda. No, no. Tú eres responsable de lo que dices claramente. Ahora... Yo la única responsabilidad que yo siento y esto... Pues, pues yo creo que déjame aquí... De, mira, voy a articularlo así mejor. Porque me volvió un culo. Y aquí sí me pueden joder no dejo de mal sino de, de que me, me quede que, de que me contradiga ayer cuando íbamos caminando saliendo de aquí yo te dije a ti eh, una pregunta porque ya yo venía en la cabeza de hacer lo que hice ayer no sí yo te pregunté eh, tú crees que yo que yo tengo responsabilidad por la plataforma que detengo para mí esto es nuevo pues uh -huh. tenemos tres años haciendo escuela de nada no sí y tú me dijiste que no y yo te dije no, yo te dije que depende de tu oficio. Esa, depende de tu oficio, fue lo que me dijiste. Y uh -huh. eh, tú me dijiste, no, me quedaré un marico, fue lo que me dijiste, ¿no? Sí, claro. Eh, <laughs> y dije que depende del oficio. Yo considero uh -huh. que lo que yo hago aquí, y aquí me van a, se van a burlar de mí, es arte. ¿Tú ¿Sí? consideras que qué? pero que, que yo soy artista. Es lo que yo ¿Eres considero. artista? Sí, sí. No yo no me recuerdo. considero comunicador. Yo te, te es creo. Es que... O sea, es que ah, puede me... ser comunicador y puede ser artista. Exacto, pero lo que voy es, y de la responsabilidad y la plataforma y la vaina, es que yo a mí no me gusta que y quizás es inclusive yo evadiendo una realidad, por eso me, me lo pregunto, no siquiera estoy confiado en lo que estoy diciendo. Me lo pregunto es, tú te haces responsable de lo que tú dices, yo me hago responsable de lo que yo digo aquí. Obvio, eso claro. sí es obvio. Pero lo que yo estoy haciendo aquí evidentemente es a interpretación de la persona que lo está escuchando. Claro, esto no claro. es un programa de, 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 por eso, por, de realidad dice, política. Porque o sea. te dice... Si sí, es pues, de, 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 Exacto. ¿me ¿Por qué te dice énfasis en el oficio? Porque estamos... Que uno trata de amarrarse a la realidad es otra cosa. No, no, no. Y que uno también da su propia visión tomando en cuenta que uno es... Un, un, en el, un, la mayoría del porcentaje de nuestro conocimiento ignorante en absolutamente cualquier cosa que vamos a claro. hablar. Y la otra es que nosotros no somos especialistas en absolutamente nada. Entonces, si tú me tomas la palabra a mí y la tomas, o sea, tú puedes tomar de repente una opinión y decir, coño, eso tiene sentido, uh -huh. y lo aplicas, porque lo que nosotros tratamos de hacer siempre en Escuela de Nada es, todo lo que digamos es, nunca va nunca va a ir y claro, pero de lo de que pasa es que eso, hay un debate pero, no, no, lo mío es muy corto, de, de hecho por eso el, el como lo que tú lees de sinopsis de Escuela de Nada, ha ido variando con el tiempo, uh -huh. y nunca vimos venir que es un podcast de comedia improvisada Sí. Uh -huh. Siempre intentamos buscarle una sinopsis De son tres tipos hablando uh -huh. Y en verdad es, es tal cual Es una conversación improvisada, incluso que a veces no tiene comedia Y que, y que, y que son conversaciones En muchas, como por ejemplo el episodio de hoy Que está bastante denso, en muchos aspectos sí. Este, en el que siempre, obviamente siempre cabe la comedia porque así somos los tres y así, y así es nuestra audiencia y está completamente identificado y así es, uh -huh. que, la, que de hecho le genera rechazo a ciertas personas y está Hay bien. mucha gente que le da rechera, hay mucha bien? gente que le da rechera y esto es una pregunta que yo la hago a Leo porque yo no estudié comunicación y, tengo, y sé que hay gente que de repente <laughs> estudió comunicación y le encantaría tener una plataforma pero no la tiene y entonces es como que, ah no, pero tú que si sí tienes, tú sí eres responsable de... Eh, decir tal vaina y, y no sé qué y es como no pero es que creo que esa es gente que está muy apegada a, a un formato medio obsoleto o sea, claro. la, medios la, tradicionales la, es, es, son los medios tradicionales también y piensan que como tú tienes un micrófono y tienes una cámara prendida tú tienes el deber Tienes el deber de... Yo eso no es estoy así. ahí. O sea, yo, yo, soy, no yo, ahí. Soy, yo me hago responsable de lo que digo. Si claro. yo digo que hay que matar a puros bebés ahorita cuando salga aquí... Porque, uh -huh. porque eso... Para que se acabe que la, la, la sobrepoblación... Claro. Yo me hago cargo de lo que yo digo. Claro, claro. Pero yo soy... Exacto. Yo soy responsable. Pero sabes, eso también? no significa que ve, tiene que venir un comunicador... Especialista en, en periodismo, investigativo... Y decirme... ¿Qué bolas que este bicho tiene la cámara prendida? Y mira cómo habla. Él no debería hablar así. Él no debería decir groserías... Yo creo que ese cámara prendida quizás viene de cuando había medios tradicionales y habían, en realidad habían cinco canales para ver, claro. ¿Entiendes? Cuando tú cuando y esto es un debate que yo tengo interno precisamente por lo que por lo que pasó ayer porque viene de ahí. Es, sí. Dentro de todo que como que hablo, no hablo, cuento mi historia, no la cuento, sé que funciona, sé que no funciona, me da paja, no sé qué, lo que van a decir, me saco culo, no sé qué. Era ese como que no crean nunca que fue, porque yo siento que tengo una responsabilidad frente a... No. ¿Sabes qué está ¿Entiendes? bien porque decir? Porque no es obligado. ¿Sabes uh, qué uh, sa uh. está bien decir? Que también hay mucho de quiero hablar yo. Sí, claro. Por, y eso, de eso se trata también esto. Puede interpretarse egoísta, sí. ¿No lo es porque te conocemos? Claro. Sí. No, bueno, pero si es, tú me vienes a decir que es egoísta porque, bueno, pues es una experiencia que me pasó a mí. ¡De ¿entiendes? bola! Entonces tú sientes que, 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 bueno, la gente, mucha gente puede ser que sienta que nosotros tres tenemos la responsabilidad de usar nuestro Twitter, por ejemplo, para manera, amplificar un mensaje de forma obligatoria. De hecho, estoy convencido que lo hay porque hay gente que nos exige cada cierto tiempo que hablemos de cierto tema, dependiendo de lo que esté pasando o no, y eso es muy importante que la gente lo tenga muy claro. Nosotros no tenemos esa responsabilidad, pero siempre hemos utilizado este espacio para lo que nosotros interpretamos como el bien. Uh -huh. Entonces, ya nuestra responsabilidad, que es como que sabemos que coño que sí definitivamente nos escuchan y eso se es pinga y para la gente que tenga audiencia también siempre es cool considerarlo. La audiencia puede ser pero un grupo porque, de WhatsApp donde te van a Exacto, bola. pero vamos a, o sea, pero vamos, a, voy a irme a un a un hasta intelectual va a depender de qué tan inteligente sea. No, yo sé que yo, yo que si yo digo algo horrible, ponte, pero ya en serio, no un chiste, este yo entiendo que hay una audiencia que le está prestando atención a ese mensaje entonces yo considero eso que es muy distinto a, ten, a que sienta que tengo una obligación con sí. mi plataforma cosa a mí porque tú no eres un, un, un show de variedades en Exacto, tu Twitter o sea, en si tú no quieres hablar de algo yo no soy noticiero tú no eres un noticiero yo no soy un político esta... yo, por, yo por ejemplo tengo el, el esta, yo me puedo esta... equivocar claro Claro, y sí. lo que tú decías, lo, los bebés y eso, tú, eso, claro, tú te haces responsable de eso, pero también te puedes hacer responsable el día siguiente si sí, verga, ayer la cagué. Yo, yo, yo creo, y esto es una realidad, y son dos ideas distintas, pero la primera es que, que yo considero que humor es todo lo que da risa. Humor es todo lo que da risa. Mm -hmm. Evidentemente, alguien puso en Twitter a, a, el, a, el, día, el día antes de ayer: <laughs> antes de ayer eh, deje que esta, dejen que destape la olla de Chris Andrade. Y yo le puse: tú eres un idiota. Tú eres un idiota, le puse. Ambos públicos. O sea, tweets público, tu respuesta pública. Sí, todo, claro. ¿sabes? Y, y, ¿Y por qué le dije eso? Porque le, y le mandé un mensaje y le dije: Epa, Epa, ¿cómo estás? Eh, un saludo. Cris Andrade, me <laughs> presento, mucho gusto. Eh, ya no pasa ser el personal. Eh, tengo que esperar Ay, para ser. Eh, mátalo, ya está. Sí, bueno. A lo mejor lo mato. Sí. Sí. Me bueno, aquí. Eh, re, y resulta que yo le digo: Tú eres un idiota, no sé qué. Le mandé un mensaje directo y le dije: me gustaría que borraras tu tweet donde me estás acusando de que yo abuse de alguien, que es mentira. Porque. No, 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 lo he, no hizo una acusación. Hizo como que una, que un chico, una hizo como presunción de un, que, hizo que, que un iba a pasar a Exacto, pizza. pero era chiste. Porque era chiste. Me dijo, y yo le dije, ok, yo entiendo eso, yo entiendo que es un chiste, pero le dije, bórralo, porque siento yo que eso puede desviar la atención de unas denuncias muy reales. Y coño, no es la idea, pues. Nunca. Y entonces yo después me puse a pensar, coño, ¿será que me cogí? ¿Será que soy un cogido doble? No, pero, pero, <laughs> pero, pero, pero no, no, no. O sea, <laughs> yo, no puedo, yo puedo hacer ese chiste, pero me pasó a mí. Pero eh, no, esa es que no. Claro, pero entonces después esa es la conclusión a la que llegué. Yo dije, mm -hmm. si sí, es verdad, todo da risa. Ese chiste puede dar risa. Pero también hay una cuestión de timing. Claro. Y si yo estoy buscando que una hay nada de risa, yo sé cuándo es que ese chiste mm. va a dar risa. Hay chistes tu Zoom que dan risa. Hay, hay, hay lugares, tú sumas, donde no puede ir. Claro, y uno sabe con quién lo dice y frente a qué audiencia Exacto. lo dice. Porque lo que yo estoy buscando, cuando yo... Es, si yo te digo a ti un chiste, yo estoy buscando que el chiste tenga el 100% de efectividad. Claro. No 20. Y con esa idea me voy a lo otro. Hay clips de otros podcasts que han sacado de contexto y mi solidaridad con esa gente también. Porque si yo veo un intento de hacer comedia... Claro. Y dentro de un intento de hacer comedia, que de repente puede que no dé risa, pero o se intentó hacer comedia... Alguien se aproveche para ganar puntos políticos y pues. ¿Sabes es que, un pedo. ¿sabes que cuando, cuando No va Luis, por ahí. Cuando Luis C.K., que sabemos muy bien que estuvo en, enfrentando pues... un pedo de, de mito importante y que, bueno, o sea, bastante creepy, que es el carajo. Y es, yo, a mí me la me laía mucho hablar de ese tema porque yo lo admiro mucho. Él es uno de mis comentarios favoritos, pero lamentablemente fue envuelto en esta vaina sí. y es un asqueroso. Pues comparten mañas, además. ¿Ves? ¿Eh? Tu Zoom. Tu sí. Zoom. <laughs> Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué me pasa con él? Que hace, hace no mucho, como que comenzó otra vez a entrar en, en la escena. De, de, de stand-up y hizo un chiste de lo, del asesinato y la masacre que hubo en Parkland, que fue en este colegio y este sí. peo Pasé por ahí hace poco. Qué bueno. Cuando vas para el Sogras uh -huh. si vienes del norte Exacto. de Florida, pasas por ahí, por, el, por ese por el colegio. colegio. Mm, sí, bueno, eh, hizo un chiste sobre eso. De, de, al, no me recuerdo. Y recuerdo que se viralizó el clip en audio y que, que bolas tiene Luis y Kay. Que ahora, aparte, que es un crimen, no sé qué, ah. está haciendo los chistes, no sé qué. Y Luis Kay. Pero yo la maté. Claro, claro, como no, la señora y yo la empujé, claro. Pero entonces el bicho dice como que, marico, hay, hay gente que, que no entiende que, primero, el contexto donde él estaba es un comedy club y que realmente está, por ejemplo... Probando material, por un ejemplo. Uh -huh. o sea, no sabes si va a aterrizar el o no. Un open mic. No sabes si va a aterrizar el material, si sirve, si no sirve. Entonces, ese es como tu momento. Y claro, tú asumes que, como un carajo como Luis Sique, que tiene tanto kilometraje de stand-up y el peo, como que las agarra al principio. Y a veces tú no puedes jugar un chiste, por ejemplo, que está en construcción. Uh -huh. eso, es un, eso es clave. O, sea, o que sea, que cuando tú estás en un micrófono abierto y estás uh -huh. probando material, a ti sí te puede ir el yoyo. -yo, Sin duda. Porque. De verdad que todos los comediantes somos idiotas. Sin o sea, duda, sí, sí, sin duda. me en el situ... paquete porque yo hago también vainas en vivo. tú has metido, pero esto es lo que yo te digo a ti. Tú intentas hacer un chiste de mierda. Un chiste de mierda horrible. Y yo te digo, a mí me dio risa. Y al, al, al 79% de la gente no le dio risa. ¿No? Más si algo, al 89% de la gente no le dio risa. Uh -huh. Tú tienes que ir preso. No. Bueno, es una realidad evidente, obvia. No, ese es el pedo de estas, de estas vainas. Es el pedo viendo. de estas vainas. Es realidades obvias, que es que si yo lo, lo escribí en la vaina, es como que nadie, es, y es la conclusión, nadie tiene por qué ser manipulado, sometido, obligado a hacer ningún acto en contra de su voluntad. Es una vaina básica, De ninguna índole. De ninguna índole. Ustedes de viven, ninguno? viven o sea, es algo muy reciente, un sentimiento muy reciente, donde sienten que hay, tienen que cambiar de opinión con respecto a algo que pasó en el, en el pasado. Yo he dicho Feminazi. Yo dije una vez Feminazi. Okay. No, en el podcast no, porque fue inclusive de antes para atrás. Okay. Pero okay. yo he dicho esa palabra y la verdad es que, me, es que no es una palabra que a mí me Te represento me... Lo, lo, lo que conoces <laughs> lo que ahora de... el tema. Exactamente. Claro. A mí me ha pasado mucho con los videos que hice. Con los videos que hice en el pasado. Okay. Como que siento que, coño, ¿por qué hice eso? Pero Sabes eso ya que... esa frase se, se llama envejecieron mal envejecieron de mal. Y eso está bien. A mí me parece que, por ejemplo, yo, yo creo mi que... Y comandante Adolfo Hitler, o sea, tú dices... Claro, claro. Claro. El, el, yo creo que como comediantes, creo que lo mejor la, la, la mejor evolución que hemos podido tener, creo que incluso nosotros tres, es precisamente que nos dimos cuenta que no tenemos que estar hablando de todo. Exacto. Precisamente no tenemos por qué tener una opinión de todo. Porque primero, a veces no nos Yo tengo todo. opiniones de todo. Lo que quizás no, no hay, no, no, quizás no, no. lo que hay es de, que... Tenerlas, de tenerlas, ah, las tenemos. Claro. Por eso Pero compartirlas, esto. creo que ahí es donde de repente viene lo que se, la, la famosa responsabilidad. Mm. No es necesario. Pero eso, la, esa decisión la tomamos nosotros, no los que nos ven. Y ahí es donde está el punto. Yo decido qué compartir de mi opinión. No tú... No, nadie me puede obligar a claro. opinar de algo. ¿Tú no. sabes qué se parece una mujer, una lámpara y un pepino? Eh, no. Okay. La mujer da luz y la lámpara da luz. ¿Tienes alguna pregunta sobre eso? Más, házela. ¿Se la doy? Dale, házela. ¿Y el pepino? para la ensalada. ¡Ah! ¿Qué pasó? Claro. Coño, claro, bueno, no. yo siempre amanezco de construido, pero hoy abusé. <risa> 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 yo sé que la gente no ha visto la falda que trae. Eh, para vale, ¿no? Claro que está sí. Está bien. Mira, sí es hoy, hoy, es claro. un, hoy tenemos un episodio que. ¿Sabes que los escoceses usan serio. falda pero tienen unas bolas gigantes? Sí. Poca gente lo sabe. Ah, claro. No sabía eso. De ahí sale el whisky. Tú dices que el orina es almacén en las bolas, es una realidad. Claro. Está bien. Bueno, ahí está. ¿Uno es responsable de lo que dice? Sí. Tú meas después de acabar. Sí, pero sale el chorro doble. Ah, sí, solo hemos hablado. Chorro doble y triple, inclusive. Y en mi mente, siento que estoy Estoy limpiando como la el conducto. Me ando después de acabar. Mira, si tú cagas y meas después de acabar. Napolitano, ¿no? Napolitano de uno. Cho claro. Chocolate, mantequilla y fresa de uno. <laughs> si sale fresa, tienes que ir para el médico. Hoy leí un tweet que me dio demasiada risa y dije, coño, ¿cómo no en se me ocurrió nada? Claro, claro. claro. No, ahí, ahí, <laughs> ahí sale todo. La copa menstrual es, la, es la, el trofeo que le dan a la mujer que más, que más leen la regla. Y dije, coño, qué claro. básico, ¿cómo no, la, nunca había escuchado no, ese no. chiste? Sí. No, sí, yo sí lo he escuchado. ¿Sí? Sí. ¿Dónde compras la, la copa menstrual? No sale trofeo. Y una vez casi están hirviendo una hirviendo. Yo he copa comprado menstruales. copas menstruales. Sí. Yo, compa, yo he comprado copas menstruales. ¿Y eso? No te las puedes ganar tú solo. No. <laughs> claro. Bueno? No, este, no, no, ¿Vámonos? No, no, no. Ya, ¿Ya está listo. ¿Ya? No, pero, el, pero en conclusión, sí, estamos listos. Ok, pero en Muy conclusión, eh, Patreon se viene durísimo este mes. Yes. Si y el contenido público también. Vamos a tener. Vamos, la idea es que, que, ven, que vengan invitados. Tengamos... No se No se No sea o sea añero. Añero. <laughs> Y si estás Spotify, mira. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Mira, si estás en Spotify tienes que venir corriendo a YouTube porque mira lo que tengo aquí para ti. No lo ves. Claro. <laughs> claro. Y, y, si, y si llegaste para acá y no estás suscrito al canal, suscríbete que estamos entendidos que el, un gran porcentaje de la gente que nos ve no está suscrita. Mira, eh, eh, para decirlo más claro, 25% de la gente que nos ve no está suscrita a escuela de nada. Yo creo que eso es, un, es, es algo muy común porque, por ejemplo, yo no soy usuario de tener mi como un timeline de YouTube. Yo no sigo gente, yo veo yo busco el video específico y lo veo. Exacto. Eso seguramente le pasa a mucha gente. Pero les vamos a pedir el favor de que si, si consumen escuela de nada de forma periódica constante, apoyennos suscribiéndose. Es una forma, de apoyarnos, es es una forma sea, de apoyarnos. Y el pulpo. apoyo plus sí. es suscribiéndose a Patreon. Y claro. el, apoyo el apoyo plus plus es que. Ay, yo estoy tristecito, menos en Patreon. Ah. Claro. No, no. I'm going back to my school. Today.